Lo vamos a conectar a esta hora con el periodista Richard Brujés. Richard, usted está en este momento en la carrera 27, allí cerca al Colegio Normal Superior, donde el joven David Carvajal sigue subido en un árbol a la espera de que se le dé una respuesta con respecto a esta protesta que está haciendo por la tala que se ha venido dando, esto por cuenta de las obras que se tienen que realizar en el intercambiador del Mesón de los Búcaros. ¿Qué información nueva tenemos? Muy buenos días. Hola John, muy buenos días para usted y para todos nuestros televidentes. Pues efectivamente continuamos haciéndole seguimiento a esta huelga que hace el estudiante universitario David aquí en el Mesón de los Búcaros, más exactamente en un árbol que está cerca a la Escuela La Normal. Estamos en ese momento en contacto con él precisamente, que sea él quien nos comente la situación. David, buenos días, lo saluda Oriente Noticias 6 AM. Los televidentes quieren saber, David, ¿qué novedades hay? ¿Cuál es la situación actual de su huelga y qué le han comentado las autoridades? Ok, buenos días. Gracias a ustedes, canal Tropo, de esta transmisión. Bueno, hoy a las 8 de la mañana, para hoy se concertó una reunión con las entidades competentes. Anoche estuvo aquí la Secretaría del Interior, la Secretaría de Educación y la Coordinadora del Colegio para concertar esta reunión. Por vía telefónica también hablé con el asesor de despacho, Manuel Francisco Azuero, y les comuniqué que estoy exigiendo, y no solo yo soy yo, es la voz de todos los estudiantes, de la ciudadanía, que se haga un rediseño de la obra. No estoy diciendo que la paren, es decir, que esta vía que falta por construirse no la termine, sino que se rediseñe y se respete la mayor cantidad de árboles posible. No queremos que sigan talando más árboles para más locales comerciales. Eso no lo queremos, y estoy aquí siendo la voz de los estudiantes de la normal, de los padres de familia, de toda la ciudadanía. David, su estado de salud, ¿cómo se encuentra? ¿Ha podido comer algo? Estoy en huelga de hambre. Ya voy para 43 horas de estar acá. Solo he dormido aproximadamente unas 4 horas ya en esta hamaca, que ayer un estudiante logró hacerme, bueno, me atiró por si eso, burlando que un policía no me quería pasar nada. Entonces, me han restringido mucho las ayudas. Pero bueno, ya anoche incluso tuvo la Cruz Roja, ya me hicieron una valoración, estoy bien de signos vitales, y bueno, los de la Cruz Roja fueron muy, muy, muy amables. La Cruz Roja, como un organismo independiente, fueron muy amables, me ayudaron bastante, y bueno, acá permanezco firme en esta decisión, que se respeten la vida, no solo de Carlos, sino de todos los demás, que haga un rediseño de esta obra. Perfecto, David, le agradezco mucho por su participación. Esperamos que esta situación pues termine en buen término tanto para usted pues como para la comunidad que rodea este sector. Compañeros, pues nosotros por el momento continuaremos aquí atentos a lo que suceda en el Mesón de los Búcaros. Los estudiantes de la normal igualmente desde muy temprano llegaron a este punto para apoyar a David. De la misma manera, la policía y el ESMAD hicieron presencia, ya están en el sector donde fueron talados los árboles el día de ayer para evitar que los estudiantes que ingresaron el día de ayer igualmente allí para atarse a algunos árboles lo repitan el día de hoy. Canaltro.com